L'agenda cultural de Valldoreix comença fort aquest any 2010 i és que avui divendres, dia 8 de gener, visita el poble el polifacètic artista Leo Bassi, que presenta el seu darrer muntatge teatral anomenat Utopia. En els darrers anys, Bassi, que es caracteritza pel seu caràcter polèmic i els seus espectacles d'estil provocador, ha criticat diversos sectors de la societat, com pot ser l'Església Catòlica o la dreta política. En aquest cas, amb l'espectacle Utopia, Bassi dedica la crítica a l'esquerra, que no lluita pels seus ideals. Pensáis a un número grande de pesetas, por ejemplo, 1.000 millones de pesetas. ¿Lo tenéis todavía presente? 1.000 millones de pesetas. 1.000 millones de pesetas. Tú no puedes ir o no puedes ir por la calle con 1.000 millones de pesetas. Necesitabas una furgoneta militar. Entonces tú pones 1.000 millones de pesetas en una furgoneta militar. ¿Cuántas furgonetas blindadas vas a necesitar para llevar todo el dinero que el señor Bernard Madoff ha robado en pesetas? 65.000 furgonetas. ¿Sabes? ¡Ahora sí! 65.000 furgonetas con 1.000 millones de pesetas en cada uno. Y no me estoy equivocando. Si cada furgoneta mide 8 metros, son más de 500 kilómetros de furgonetas blindadas que se tocan adelante y atrás. De aquí hasta Madrid, Guadalajara. Con 1.000 millones de pesetas, 1.000 millones. ¿Te imaginas los mozos de escuadra? Tenemos un atasco de 1.000 millones de pesetas. ¡Qué es largo! 500 kilómetros. Esto, el tío lo ha robado y nadie lo sabía. Vas a tener confianza en un sistema unitario que puede perder 500 kilómetros de coches blindados. Ay, tú eres extremista, extremista y no. Toda la gente por imbéciles. Ah, lo vamos a salvar con dinero público. Durante años y años y años he visto a mis padres maquillarse cada noche porque llevaban los niños al camerino. Yo y mi hermana habíamos esperado, ya lo hemos visto. Mis padres hacen esto. Y me recuerdo cuando tenía 7 años, estuvimos en los Estados Unidos, donde por cierto nació. Y mis padres actuaban en un circo ahí, en Los Ángeles, en California. Un día mi padre entra en el camerino y dice a toda la gente que estaba para entrar, el más grande de todos los payasos entraba en nuestro camerino para maquillarse. Y en este momento entra un viejo señor que nos saluda a todos, se pone en un rincón con un espejo así, con estas bombillas, y empieza a maquillarse. Y con el maquillaje tenía solo un trozo de carbón negro y nada más. Y empezaba a hacerse bigote. Mi padre me dice, Leo, mi nena, míralo bien eso, señor, porque es un gran señor. Su nombre es Groucho Marx. La historia verdadera. Yo me recuerdo entonces de este hombre hacer así los bigotes y después las cejas. Y parece, mi madre me lo ha confirmado, que yo me acerco y Groucho, que he hecho una pregunta. El pequeño Leo hace una pregunta a Groucho y la pregunta es así. Señor Groucho, ¿por qué usted se hace bigotes falsos? ¿Por qué usted no lleva bigotes de verdad? Y con su voz característica, el señor Groucho me miró y me ha dicho, hijo, con bigotes falsos es más fácil comer sopa